Muy bien, estoy bastante cansado, fue un día bastante largo y estoy demasiado exhausto por atrapar a un montón de criminales. Efectivamente, amigos, yo soy Spider-Man, no sé si lo sabían. Hola, Peter. ¿Quién? Se estarán preguntando, pues... sí, soy yo. ¡Hola, preciosa! Master Sensei, mejor conocido en esta tierra como Spider Master. Pues sí, amigos, vamos a estar volviendo a jugar como Spider-Man en GTA V. La diferencia es que no solamente jugaremos con un solo Spider-Man, sino con los tres. Oye, Peter, estás demente. Se preguntarán, ¿con quién? Bueno, con Tom Holland, que es el más reciente, con Andrew Garfield y con Tobey Maguire. O sea, Peter Parker. Claro que sí. En este momento quiero que todos y absolutamente todos dejen su sorprendente Spider-like. ¿Vean esto? ¡Qué bonito pulgar! En este momento yo tengo el traje de Tom Holland. ¿Ven eso, Pau? La realidad es que ya me veo mucho mejor vestido de Spider-Man que hace unos años. ¿Vean eso? Eso es de la primera vez que me vestí como Spider-Man. ¡Qué lamentable! Y ahora vean, ya hay producción, amigos. Sin nada más que comentar, vamos a empezar este video. Esto, amigos, es lo más sorprendente que he visto en mucho tiempo. Tengo exactamente el mismo traje que Spider-Man aquí en GTA V. De hecho, por algún motivo, bueno, en GTA V no se ve tan real. Hay que ser sincero, se ve más realista mi traje que el del propio juego. ¡Oh, qué onda! Se acaba de encender mi Spider sentido, mi sentido arácnido, mejor dicho. Y hay una invasión por allá, se supone. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil, vamos a ir para allá. Impresionante. Está solamente 100 metros. Pues qué onda, ya llegó su papá. Ay, no, me están disparando. Esto no me gusta, perfectísimo. Menos mal que soy muy ágil y aparte puedo aguantar balazos, trancazos y bueno, esa palabra no la voy a decir. Lo siento, impresionante Spider-Man. Yo también puedo hacer esto. Me salió igualito, impresionante. Voy a intentar después hacer los mismos movimientos que Spider-Man. Esa patada voladora, no sé si me va a salir, no tengo ni idea. Impresionante. Ya solamente nos hacen falta como 4. Perfectísimo, ok. Uy, le quité el arma, ¿vieron eso? Y le estoy dando la Spider bofetada. Y se preguntarán, ¿dónde están los demás Spider-Mans? Bueno, ya que caiga ese tipo, les comento. Se supone que me quedé de ver. A ver, ¿qué horas son? Son exactamente las 5:41. No, a las 6 me quedé de ver con el otro Spider-Man de Andrew Garfield, justamente en el edificio de allá arriba. Pero antes de nada voy a intentar hacer la patada de Spider-Man. ¡Vamos para allá! A ver si me sale, amigos. ¿Ven esto? ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Ven esto! Bueno, ya vamos en camino justamente hacia el edificio de allá del FBI. A ver si alcanzo a llegar a tiempo. Me encantaría, la verdad. Siendo sinceros, creo que me quiero morir. Estoy muy agitado, me cansé mucho. Esto de ser Spider-Man no es sencillo, ¿verdad, Spider-Man? ¿Qué decir, loco? Está re fácil. Podría ser el fin del hombre. ¡Wow! No sabía que Spider-Man era argentino. ¡Qué curioso, ¿no? El Spider-Man de GTA V es argentino. ¡Vean esto! Spider-Man ya sube rápidamente porque ya van a ser las 6. Y tenemos que llegar a tiempo para que justamente nos encontremos con el otro Spider-Man. ¡Ey! Por el momento todavía no llega. ¡Espera! ¡Oh, qué onda! ¡Ey! Acabo de caer algo por allá. ¿Vieron eso? No fui el único loco que lo vio, ¿verdad? O sea, acabo de ver a alguien caer por ese lado. ¿Pero qué rayos? Se está moviendo un icono por ahí. Creo que ya está por llegar. Este va a ser el encuentro más épico de GTA V. ¿Dónde estás, Andrew Garfield? Ok, ok, ya lo estoy viendo. ¡Oh, aquí está! ¡Momento épico! ¡Qué flacucho estás! Siendo sincero, nunca me imaginé encontrarme a dos Spider-Mans aquí dentro del juego. Ahora simplemente debemos de ir a buscar al otro, que sería Tobey Maguire, ¿no? Y de hecho, se supone que él me debería de seguir. Y si yo salto y todo eso, pues también tiene los poderes, ¿no? Ok, no sé qué acabo de hacer. Debo de comprobar si es un impostor o no. No sé, podría ser que no. Así que lo voy a esperar justamente por aquí. Tiene que venir. ¿Dónde estás, hijo de fruta? Perdón, no voy a ser tan grosero. Mejor me voy al otro edificio. Vámonos para acá. Perfecto. ¡Ah! 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 Ok, amigos, Spider-Man casi...
Casi se convierte en un Spider licuado, ¿no? Amigos, estoy esperando al Spider-Man de Tobey Maguire. Nos quedamos de ver justamente por aquí y no aparece. Señor, ¿ha visto otro bueno, me ignoró. Andrew Garfield, ¿quieres ir a unos tacos? Yo te invito, capo. Oye, amigo, a mí no me gustan los tacos. A mí me gustan los hot dogs. Bueno, sí, lo que sea, vamos a comer. Este hijo de fruta no viene. Espérate. Estoy... ¡Oh! ¡Eh, ya llegó! ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Toby? ¿A dónde estás corriendo? Seguramente se preguntarán por qué estamos aquí los tres Spider-Mans reunidos. ¿A qué amenaza te enfrentarás, Master Sensual? Muy sencillo, creo que por acá... ¿qué onda? ¿Te quieres calmar? ¿A dónde fue? Creo que fue por unos tacos. Nosotros tres estamos aquí porque nos vamos a enfrentar justamente a Venom y a Carnage. Si fuera contra Venom, bueno, yo solo, pero ¿contra Carnage también? Y amigos, vengan para acá porque lo necesito. No sé dónde carajo se vaya a dar la pelea, pero vamos a intentar ir a un lugar que esté muy despoblado, a ver si nos da tiempo, porque no me... ¿Qué onda? ¿Qué acaba de pasar ahí? Hay un error, justamente, me acaba de salir un error en el juego. Hay un punto amarillo por allá arriba. ¿Qué está pasando? Amigos, hay un caos, ¿no? Todos están chocando. ¿Qué acaban de...? ¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Ese es Carnage? ¡No! ¡No, no, 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 no! No me lo puedo creer. Carnage, ¿a dónde vas, tonto? Regresa por aquí. ¿Qué carajo? Bueno, amigos, Carnage al... ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya empezó a atacar! ¡No, ya empezó a atacar! Yo creí... ¡What the fuck! ¿A dónde se fue Carnage? ¡Oh, qué onda! Está saltando por ahí. ¿Qué rayos está sucediendo? Se están peleando por acá. Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. No quiero que lo maten ni nada por el estilo. ¡No! Le acabo de pegar al otro Spider-Man. ¡Qué gilipollos soy! Somos 3 contra 1, pero es que Carnage es un asesino serial. Tenemos que controlarlo rápido. ¡Ah, ya lo matamos! ¡Oye, eso fue fácil! ¿A dónde se fue Tobey Maguire? Oh, ok, perfecto. Menos mal que están aquí. ¿Está viniendo la policía? Pero nosotros no causamos esto, no sean gilipollos. Vamos a irnos porque hay otro punto amarillo por ahí. Así que supongo que será Venom. Amigos, debemos de ir para allá. Ok, acabo de ver a Venom. Acabo de ver a Venom. Está por allá arriba. Saltamos y cuidado. ¿Dónde está Venom? ¿Qué carajo? Venom se está deshaciendo de todos los malos por aquí. Bueno, vamos a ayudarle a Venom entonces. Eres basura, bro. Si no es de los malos, pues le ayudamos. Claro que sí. Ahí está tu héroe. Es que Venom en sí es un antihéroe. Se está deshaciendo de ese tipo. Venom, ¿todo bien? Mira, con que se acaba de comer. Se acaba de comer ese criminal. No tiene sentido. ¡Ah! ¡Ya me está pegando! No, hijo de fruta, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Venom? Tenemos. ¡Ah! Tenemos que ir por ayuda. Y estamos en medio de una balacera. Vamos a noquear estos dos tipos. Bueno, dos tipos. ¡Oh! ¡Casi me come! ¡Hijo de! No, 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 no. Me quiere comer. ¡Hola, preciosa! Me quiere comer, tenemos que escapar de aquí. Spider-Man, tranquilo. Ay, no, ¿dónde están los otros Spider-Mans? Necesito su ayuda, necesito su ayuda. Otros Spider-Mans, ¿dónde están? Creo que están por aquí abajo. Oh, sí, aquí está. Nunca veo a Tobey Maguire, ¿dónde está él? Mira, están viniendo, oh, ya se van a pelear, ya se van a pelear. Ayuda, mi hijo de fruta, está por ahí. No, no hace nada, tengo muy poca vida. Y está viniendo un tren, no, no. No me lo puedo creer, Venom, ya cálmate. Soy de los tuyos, bueno, más bien no soy de los tuyos, qué asco ser de los tuyos. Perfecto, perfecto, oh, ay, no, no, no. Ya tengo muy poca vida, ya tengo muy poca vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una bomba de telaraña, perfectísimo. Vamos a darle ahí, uy, me acabo de meter un pico por el pie, buenísima, buenarda. Buenarda, buenarda, oh, ok. Noqueamos a Venom, perfectísimo. En tu cara, Venom, mira lo que hago enfrente de ti, pues noqueamos a Venom. Y comprobamos que al menos no somos tan debiluchos. Y bueno, sí necesitamos la ayuda de los otros Spider-Mans, pero ¿qué estás haciendo? No me lo puedo creer, ¿qué carajo haces? ¿Por qué estás saltando por ahí? Ya cálmate, güey. Bueno, amigos, gracias por nada. No me ayudaron contra Venom, pero supongo que me van a ayudar contra los maleantes de aquí arriba, ¿no? Espero que sí. Amigos, tenemos que trepar. Tenemos que hacer la técnica de Spider-Man de trepar. ¿Y dónde está? Ah, está por aquí. Muy bien, pues yo me voy a deshacer de todos al final. Perfectísimo. Buenardo. ¿Y dónde está el otro? No lo veo, ¿eh? Interesante, ¿no? ¿No está por aquí? ¿De verdad? ¿Estará justamente aquí arriba o abajo? Yo creo que estará abajo, ¿no? ¡Ah! ¡Está ahí arriba! Ok, ya me di cuenta. ¿Qué onda? Bueno, listo. Nos deshicimos de él. ¿Quién está aquí abajo? Ahí hay un Spider-Man, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que bajar. Y hay que darle las gracias, ¿no? Tan siquiera nos ayudaron contra Carnage. Y Carnage era el más poderoso de todos. Así que bastante bien. Y así, amigos, es como se combate el crimen. Muchas gracias, Spider-Man. De nada, Peter Parker. Y también te quiero dar
dar las gracias a ti, otro Spider-Man. De nada, Peter Parker. Pero antes de irme, quiero hacer esto. ¡Pau! Soy el Spider-Troll. Pues ya está, para más videos siendo Spider-Man, utilizando este maravilloso traje, dejen su like. Suscríbete a este canal porque subo videos cada que quiero. Y bueno, no, así no iba. Subo bastantes videos al canal, así que nada, tampoco es cierto eso. Subo videos a YouTube, así que para no perdértelos, activa la campanita claramente suscribiéndote al canal. Y nos vemos en el siguiente. Ah, espera, sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos ahora sí en el siguiente video. Adiós, bitches.